Hola, hoy vamos a preparar guacamole, que es esta salsa o pasta que estáis viendo, que sirve de aperitivo, así acompañado de unos nachos o triángulos de maíz, y lo vamos a hacer según la receta de la abuela. Lo hacemos aquí en casa de mi suegra. Voy a hacer guacamole. ¿Guacamole? Guacamole. 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 Y necesitamos aguacate, cuidado con el cuchillo, que tenemos aquí troceado, medio limón, sal, tomate troceado, pero sin pepitas, cilantro troceado y media cebolla y un poquito de pimienta negra. Pues lo primero que vamos a hacer es trocear el guacamole, con mucho cuidado con el cuchillo, cariño, ¿vale? Os voy a comentar también como curiosidad que México es el mayor productor mundial de aguacates, por eso es muy típico de allí el guacamole, y que ya los aztecas le daban un significado erótico. Simbolizaban los testículos masculinos, los aguacates, y las mujeres no estaban autorizadas para preparar el guacamole. Ya veis, vamos. Pero bueno, vamos a prepararlo un momentito. También nos han comentado unos amigos mexicanos que el verdadero guacamole no va aplastado ni batido, sino que va así troceado, pequeñito, pequeñito, ¿vale? Para que no quede tan apelmazado, que quede suelto. Mira qué bien lo haces. ¿Cómo va a quedar? ¿Cuántos aguacates hay aquí más o menos? ¿5 o 6 aguacates? No, hay 3 de este tamaño. A ver. Hay 3 de estos. Más o menos. No, así no, cortar. Ahora tienes que echar el limón. El limón está aquí. Cuidadito que no se te caiga. ¿Esto sabes para qué sirve? Para que no se quede negro, porque el aguacate se oxida, igual que otras muchas frutas. Salo poquito a poco por encima. Un poquito por aquí, un poquito por allá. Muy bien. Y esto hará que quede verde y no se nos quede negro. Perfecto, ¿has echado todo? Vale, pues saca el cuchillo, déjalo ahí en el tacito. Toma la cuchara. Remueve. Poquito, ya lo vamos a pasar todo al bol, ¿vale? Pásalo todo al bol grande. ¿Puedes echar aquí? ¿Ya? Sí, échalo todo aquí. Muy bien. Añade un poquito de sal, cariño. Un poquito más. Toma. Muy bien, vamos a añadir el resto de ingredientes. El tomate, añádele el tomate. No, vuelca al bol. ¿Coges el bol? No, el pequeño, cariño. Así. ¿Todo? Sí, todo. Con la cuchara. ¿Tienes la cuchara? ¿Dónde está? Uy, se la ha llevado la abuela Max. Espera. Muy bien. Ahora, el cilantro y la cebolla. No, echa todo primero. El cilantro es esta hierbita. El cilantro fresco. Y ahora, la cebolla. Mezclamos. Yo no soy la que prueba. Tú no eres la que prueba, ¿no te gusta el guacamole? Voy a probar un poquitín. Claro, hay que probarlo todo, ¿verdad, cariño? ¿Sabes echar la pimienta? Sí. ¿Sabes cómo funciona el molinillo? Toma. Lo he hecho ahora. Ah, ya sabes hacer. A ver, echa un poco de pimienta negra. Viene por allá, tienes que girar. Muy bien. Hacia el otro lado, cariño. Muy bien. No, ahí no entro. Ahí, muy bien. ¿Más? Sí. ¿Está muy duro? ¿Te ayudo? Muy bien. Vale, perfecto. Sí. Removemos bien. Ahora vamos a comprar, que no tenemos, unos triángulos de maíz. ¿Cómo vas, mi vida? Mira. A ver. Ay, qué buena pinta. Mezclalo bien. Y ahora lo vamos a pasar a un bol para servir. ¿Lo sabes pasar tú solita al otro bol? Sí. Vale. Pero este es más grande que este. Pero no está lleno. Te cabe perfectamente. Este es más bonito para servir que este de la abuela. Tú quieras, pero sin tirar nada. Muy bien.
haces, hija? Me gusta hacer algo con esto. ¿El qué? Ponerlo a la lavadora. Uh-huh. Si queda más bien. Más bien, no, mejor. Mejor. Vale. Con cuidadito, muy bien. Qué buena pinta, madre mía. Luego le hacemos una foto. Pero para vamos a hacer la papi más que bien, más bien, ¿no? ¿Tú qué vas a ser de mayor? ¿Vas a ser cocinera? ¿Ah, sí? ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas vas a ser? Una madre. Una madre, está muy bien. ¿De cuántos, cariño? ¿Cuántos hijos vas a tener? No sé. ¿No? Adiós. ¿Y el beso qué? Tenemos ya listo para comer. Hemos comprado unos Doritos, no hemos encontrado otra cosa. Estos son Tex-Mex, deberían ser lisos, tipo nachos, triángulos de maíz, pero nos sirve. Ahora me he hecho una teta y ahora voy a probar esto. ¿Esto qué es? ¿El guacamole? El guacamole. A ver qué tal te queda. ¿Qué tal? ¿Te gusta o no? ¿No te gusta? Hugo, que estoy grabando, no salgas en calzoncillos. ¡Ah!